Ante una excelente recaudación en los dos primeros meses del año, el Ayuntamiento de Los Cabos logrará superar la meta de poco más de 4 mil millones de pesos este 2024, confirmó el director de ingresos municipales, Miguel Ángel Cedeño Alba. En entrevista, el servidor público manifestó que hay una gran confianza entre los contribuyentes de sus autoridades y ello ha permitido alcanzar las metas que se han propuesto dentro de la administración pública, que al final se ven traducidas en acciones de gobierno. Destacó que durante el mes de marzo y abril continuarán los porcentajes de descuentos, por ello la importancia de acercarse a los diferentes puntos de atención y servicios que el gobierno municipal ha aperturado con horarios corridos para una mejor atención a los contribuyentes. Es el órgano o es el área que se encarga de la recaudación y fiscalización de los ingresos municipales, tanto de impuestos, contribuciones y derechos que todos los ciudadanos de Los Cabos deben de cubrir. Pues bueno, la Dirección de Ingresos es la que se encarga de recaudar y exigir el pago de estas contribuciones. La confianza que tenía la ciudadanía, los empresarios y los comerciantes en la imagen del profesor Oscar Lex Castro, eso facilitó la recaudación, tanto que en los tres últimos ejercicios, bueno, en el 21 alcanzamos una cuarta parte del ejercicio, en esa cuarta parte alcanzamos buenos números. En el 2022 rebasamos la ley de ingresos y rebasamos los ingresos que tuvimos el año anterior, y 2023 no fue la excepción, rebasamos los 4 mil millones de pesos. Entonces sigue habiendo esa confianza de los ciudadanos y los empresarios con el 14º ayuntamiento. El director municipal de ingresos, Miguel Ángel Cedeño Alba, dio a conocer que estos pagos van desde el impuesto predial, pagos de derechos de la zona federal marítimo terrestre, licencias de construcción, licencias de operación, de giros restringidos, de comercios, pagos de impuestos de adquisiciones sobre bienes inmuebles, así como el pago de diversas contribuciones fiscales, lo que se transforma en servicios para la ciudadanía.